not a game, it's a rage thing. Un clear blue por dentro, un clear blue digital por dentro. Sí que es verdad que a todas las mujeres cuando hemos estado buscando embarazo siempre nos ha gustado el mirar, observar cuántos más test, qué me pasa ahora, qué tengo ahora. Bueno, y si por lo que sea un test decía que negativo, ya nos poníamos de los mil demonios. Yo recuerdo toda esta etapa tanto con Clara como con Adrián y la verdad es que se pasa un poquito mal. Entonces, una de las cosas que casi todas las mujeres hemos hecho ha sido destripar un clear blue por dentro. Yo desde el primer momento lo hice. Claro, que es lo que pasa, te pones a buscar muchas cosas por internet y te puedes volver loca. ¿Por qué? Porque un clear blue digital no hace la misma, o sea, no es de la misma forma que el resto de test. Normalmente los test normales, tanto los de farmacia como los de tiras que puedes comprar en Amazon por súper barato, esos test siempre se marca la raya de control, pero si al lado se marca, aunque sea levemente, un poco de raya, significa que hay embarazo. ¿Por qué? Porque esa raya lo que detecta es la hormona HCG que solo nuestro cuerpo la emite cuando estamos embarazadas. Entonces, si hay dos rayas, sí o sí estamos embarazadas, ahí no hay duda. Pero ¿qué es lo que pasa? Un clear blue digital, una vez que lo descuartizamos, siempre va a tener tres rayas. Entonces, claro, esto es algo confuso, porque tú a ti te dice, después de pasar esos tres minutos tan intensos, tan que estás mordiéndote la uña y sacando lo peor de ti, y después de pasar esos tres minutos tú ves el resultado y pone no embarazada. Y dices, no me lo creo, esto no me está pasando a mí, si yo estoy embarazada. Lo abres por dentro y ves que hay tres rayas y dices, ¿si hay hormona HCG? Pues no, lo siento, tengo que deciros que no. Que en el clear blue digital por dentro siempre hay tres rayas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que este test tiene una precisión superior al 99%. Casi que se puede decir que si tú te haces un clear blue y te pone no embarazada, es que prácticamente al 100% no estás embarazada. Pero si el clear blue te dice que estás embarazada, sí o sí lo está. Es que no hay duda, ¿vale? Se puede utilizar hasta 5 días antes de la regla, del periodo. Claro, esto es un poco matizable, porque yo, por ejemplo, me lo hice de Clara 6 días antes de que me viniera la regla, del embarazo antes de Adrián me lo hice 7 días antes de que me viniera la regla, y con Adrián creo que fue también 7 días antes de que me viniera la regla. Y a mí me dio positivo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una ovulación temprana. Entonces, da igual los días de antes de la regla. Que depende la ovulación que tú tengas, depende cuándo te hayas quedado embarazada. Puede ser que te dé 5 días antes de la regla, o puede ser que no te dé hasta 5 días después de la regla. Porque tu ovulación, en vez del día 14, sea el día 20, por ejemplo. Antes de enseñaros las imágenes de cómo lo descuartizo, os voy a explicar cómo se hace un test. Para ello voy a utilizar una cuchara que tengo aquí. Imaginaros que esta punta de la cuchara es el capuchón que se quita y es lo que se introduce en el vaso. Vale, nosotros en un vasito, desechable por favor, echamos nuestro pipí, preferiblemente de la primera hora de la mañana,
Pero tengo que decir que yo de mis 3 embarazos me enteré por la tarde, ¿vale? Y fueron, ya os digo, 6, 7 días antes de la regla. Pero yo es que tengo la ovulación muy temprana. Entonces, preferiblemente con la primera orina de la mañana, introducimos nuestro palito sin que sobrepase lo que es justo que nuestro palito y moviéndolo contamos hasta 10 segundos. 1, 2, 3, así. Una vez que contamos 10 segundos, le volvemos a poner nuestro capuchón y, muy importante, tenemos que dejar el test en horizontal, no en vertical o así mirándonos. Nada, lo tenemos que dejar en horizontal y la mejor forma es dejarla encima de la mesa, vamos, encima de una superficie plana, pues para que sea totalmente horizontal. Esto es algo muy importante, porque si vosotros lo dejáis en vertical, puede ser que el resultado sea erróneo. Vale, pasados 3 minutos nos dan los resultados. Puede haber hasta 4 resultados. Uno que diga no embarazada, otro que diga embarazada 1 a 2 semanas, otro embarazada 2 a 3 semanas y otro embarazada más de 3 semanas. Es que eso ya depende de cuando te haga el clear blue y dependiendo tu ovulación. A mí en los 3 embarazos siempre me ha dado embarazada 1 o 2 semanas. Bueno, pues como estáis viendo, este test por dentro efectivamente tiene 3 líneas. Vale, ahora voy a hacer un corte en la pantalla. Me vais a volver a ver a mí. Os voy a dejar aquí el corte de pantalla y os voy a ir explicando, ¿vale? Te salen 2 tiras. En una de las tiras te viene una rayita. Esa rayita es una tira de alta sensibilidad y en esa se determina el tiempo del que estás embarazada, ¿vale? La segunda rayita, la de abajo, suele no. Aparecen 2 rayas. La de más de la derecha, la raya de control, y la más de la izquierda, la que te dice si es positivo o negativo. Esta tira es de baja sensibilidad. Pero como os comento, no porque haya 3 rayas significa que está embarazada. No. Hay 3 rayas y es negativo. Como podéis comprobar en este vídeo, a mí me dio negativo, hay 3 rayas y evidentemente no estoy embarazada, ¿vale? Entonces es muy frustrante o muy increíble el que tú veas la rayita del positivo, pero signifique que no estés embarazada. Y nada, os voy a dejar a continuación con el vídeo en el que me hice, evidentemente, no estoy embarazada, me lo hice y salió no embarazada. Es un test en inglés porque salía más barato y como quería hacer el vídeo, pues por eso fue el que fuera más barato. Acaba hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber aclarado muchísimas dudas sobre el Clear Blue por dentro. Yo la verdad que es que busqué muchísima información cuando estaba buscando embarazo tanto de Clara como de Adrián. Me informé muchísimo y por eso es que lo sepa. Yo no soy experta ni soy ginecóloga, ¿vale? Eso quiero que os quede bien claro. Yo simplemente hablo desde mi experiencia y desde todo lo que me informé para esa experiencia. Evidentemente, si está viendo este vídeo es porque está buscando muchísimas respuestas. Y bueno, espero haber aclarado un poco tus dudas sobre el funcionamiento del Clear Blue y cómo va por dentro. Y nada, sigue viendo mis vídeos, dadle a me gusta, dadme muchísimos comentarios, por favor, contadme cuál ha sido vuestra experiencia con el Clear Blue. Y por supuestísimo, suscribiros al canal, así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. It's not a game, it's a ratchet.